Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguí el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día. Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos. Lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero, me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, 50.000 dólares o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas 10.000 dólares en el banco separa el 10%, es decir, 1.000 dólares, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de 9.000 dólares para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta 9.000 dólares del depósito que tú habías creado. Los 9.000 dólares desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y este ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos 9.000 dólares se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de 10.000 dólares se convierte en 100.000 dólares. El sistema bancario acaba de crear 90.000 dólares simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna.
no porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. Catherine Austin Fitch es experta en este tema. Fue ayudante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George Bush Sr. y luego asesora de la administración de Clinton. Imaginemos el juego del Monopoly. Ahora quieres comprar el Paseo del Prado. Lo que puedo hacer continuamente es imprimir dinero, darme más y más dinero, disminuir el valor de tu moneda al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada. Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910, representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos. Y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que al resto nos hundimos. Catherine hizo la prueba de comparar una economía sana con un toroide vibrante, equilibrado, que fluye libremente y que se autoenergiza, en contraposición con lo que está pasando actualmente en nuestra economía. Tenemos un sistema muy dinámico que intenta optimizarse, pero en el centro se entrelaza con una solitaria. You have a tapeworm. La solitaria actúa en el cuerpo inyectando una sustancia química que hace que te apetezcan las sustancias que le resultan beneficiosas a ella y que para ti son perjudiciales. Tienes un parásito que te manipula y que se alimenta a costa del organismo. Vivimos en un sistema económico que imita a la solitaria, donde la élite financiera sería la tenia y se está alimentando de nosotros. Y no les gusta que se descubran sus artimañas. Después de que Catherine comenzase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente.
Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura, cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio, se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y, por tanto, se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar.
La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar. Y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero, y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los Bancos Centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de un dólar al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero.
deep inside, come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together when the waters rise. There's a stirring deep inside. Come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together while the world turns right. Let's do it deep inside. Come together, stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. Come together while the world turns right. Let's do it. Takes to thrive.